El Consejo Nacional Electoral de ese país desarrolla un proyecto para promover la democracia comunitaria en Ecuador, a fin de valorar el concepto constitucional ecuatoriano que define tres tipos de democracia: la representativa, la directa y la comunitaria. Hay una deuda histórica. Una deuda histórica porque nuestra Constitución habla de tres tipos de democracia: la directa o participativa, la representativa, pero también habla de la democracia comunitaria. Y ni siquiera hemos alcanzado a definir qué entendemos por democracia comunitaria. Esta no empezó ahora. Hay desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, posiblemente la comunidad, y desde ahí se establece lo comunitario y la democracia comunitaria. Así es que lo que estamos haciendo primero en un proyecto es sensibilizando, acudiendo a esas comunidades, acudiendo a ciertas nacionalidades, a los afros, a los mestizos, a los montubios, a los choros pescadores, a los indígenas, para empezar a construir de forma colectiva este concepto de democracia.